Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Caos en este jueves muy jalapeño, con este chipichipi que no para. Gracias por estar aquí. Hoy es una noche especial. Tenemos en casa al gran Juan Pablo Aizpuru. Un aplauso, por favor, para él. Un contrabajista fenomenal y aparte un productor que está creando, está documentando una escena nacional muy latente en la Ciudad de México y pronto estará documentando lo que está pasando aquí en Jalapa. Es una aportación muy, muy, muy importante para la escena del jazz. Así que, maestro, muchísimas gracias por tan noble labor. Esta noche acompañado de tres grandes músicos en la batería, el grande, grande Gustavo Nandayapa. Por favor, un aplauso. Máster. En la guitarra, desde Tamaulipas, ya más jalapeño, o más o menos ahí va, ¿eh? El maestro Roberto Picasso en la guitarra. Y en el teclado, el gran carnal, un gusto conocerte hoy, Jonathan Mazor, su primera vez en Caos, así que denle un fuerte aplauso, que se sienta en casa. Estamos ahorita conectados ahí al streaming live, compartan ahí el concierto en el Facebook, para que nos vean muchas, muchas personas. Todos los que nos están viendo desde sus casas, bienvenidos también. Y bueno, los dejo con Juan Pablo Aizpuru Cuarteto. Un aplauso. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Esta noche les vamos a estar tocando un poco de mi música. Es un poco una propuesta que nace. No sé si leyeron la descripción que había en el evento. La verdad es que estaba muy bonita. Yo no la hice. Y es un poco música que nace de el observar la actividad humana y tratar de pensar que hay veces que muchos decimos que la música nos hace viajar, ¿no? Y pues yo también creo eso, pero yo creo mucho que la música nos hace viajar a lugares que están dentro de nosotros, pero que no sabemos cómo acceder a ellos. Necesitamos ese empujoncito de la estética universal de una pintura, un poema, música o lo que sea, para que nos lleve a ese lugarcito que casi no accedemos y poco a poco nos familiarizamos y nos gusta y nos damos cuenta que nos gusta estar por ahí. Entonces que nos hace que viajar, nace de esos lugares que yo siento. Pues yo también creo eso, pero yo creo mucho que la música nos hace viajar a lugares que están dentro de nosotros y pero pues que no sabemos cómo acceder a ellos. Necesitamos ese empujoncito de la estética. Vamos a empezar con algo que se llama Ni todo el frío del mundo puede que sea para que nos lleve a ese lugarcito que casi no accedemos y poco a poco nos familiarizamos y nos gusta y nos damos cuenta que nos gusta estar por ahí. Entonces que nos hace que nace de esos lugares que yo siento. Pues yo también creo eso, pero yo creo mucho que la música nos hace viajar a lugares que están dentro de nosotros y pero que no sabemos cómo acceder a ellos. Para todos, para necesitamos ese empujoncito de con algo que se llama. Thank you.
llama Canción para mi hermano. Yo tengo un hermano mayor que, pues desde que se fue a la prepa, se fue a estudiar fuera. Y después se fue a la universidad y siguió estudiando fuera. Y después se quedó afuera, en otro país. Y como que siempre que pensaba en mi hermano desde la prepa, pues estaba afuera. Y por alguna razón él salía como no queriendo estar en México. Entonces yo listé esta canción como para que se acordara de que de todas formas, estuviera donde estuviera, siempre iba a tener una sangre folclórica, aunque no le gustara. Entonces se llama Canción para mi hermano. Thank you.
Muchas gracias. Eso se llamó Máscaras. Les quiero volver a presentar a los amigos músicos que me acompañan en el piano. Jonathan Mazor. Para mí es un gusto tocar con Jonathan porque de los pianistas con los que me ha tocado tocar, es de los pocos que se interesan realmente en tu música y en como intenta decir, ah, pero mira, escuché este color, ¿por qué no lo intentamos así? Como que eso está increíble porque a veces simplemente sueltas tus temas y suenan, ¿no? Pero cuando hay alguien que además se ve un poco más allá, uno crece mucho más también, ¿no? Entonces, está muy chido eso. En la batería, Tavo Nandayapa. Y en la guitarra, un amigo de hace varios años, Roberto Sánchez Picasso. Vamos a continuar con otro tema que se llama Invisibles. Thank you.
vamos a cerrar este set con un tema que viene en un disco que grabamos hace como 3 años. Y este tema se llama Mientras dormían. Era como un momento en el que andaba muy experimentando mucho un ritmo que se llama, le decimos como de 6 octavos, como chica chica. Salió ahí como mientras todos los demás dormían, yo estaba ahí chiqui, 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 chiqui. Entonces así se llama, Mientras dormía.
Bueno, pues vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos. Gracias. Tabo Nandayapa, Roberto Sánchez Picasso, Jonathan Mazor, un servidor, Juan Pablo Espuro. Ahorita volvemos.